efectivamente, el día de ayer por la noche tuvimos la actividad de la verbena literaria musical, muy bonita, muy entusiasta, con la participación de muchos actores de nuestro colegio, donde se ha puesto de manifiesto los talleres de arte y las expresiones artísticas de nuestros estudiantes. Luego también se sirvió la chocolatada que está programada dentro de la actividad del día de ayer. Para nosotros, las actividades que se vienen desarrollando son actividades que nos unen, son actividades muy bonitas, como el caso que vi en sexto grado, donde madres de familia aparte se reunieron con sus propios estudiantes de su grado, como también se ha hecho en el caso de inicial y otras secciones. El día de mañana va a ser una actividad también muy interesante para los niños, sobre todo de inicial y primaria, que van a ser recepcionados por su día, por su aniversario, por este mes de las flores, ¿no? Por el día de la amistad, por el día del estudiante peruano y porque se recuerda la inmortalidad también de Jorge Chávez, que en el año 1910 pasó a la historia luego de cruzar los Alpes en Domodossola, Italia. El día viernes invitamos, aprovecho justamente para invitar a todos los exalumnos a comunicarse con el colegio para ver si van a participar en el almuerzo, porque el día viernes es el almuerzo de padres de familia, el almuerzo de profesores y exalumnos, y seguramente algunos invitados que nos gustaría, ojalá también esté por acá la prensa, para que podamos hacer un compartir y distraernos sanamente. No va a haber baile en la noche, sino se va a hacer un almuerzo bailable, porque queremos agradecer, queremos testimoniar y queremos evitar todas esas clases de actos donde solamente se libra licor y hace mucho daño a veces, y hoy peor con los peligros que tenemos latentes, evitarnos problemas, ¿no? Y yo estoy muy agradecido a los padres de familia, estoy muy agradecido a todas las personas que de una u otra forma han contribuido para que este aniversario 57 de gloriosos años hayan sido una fiesta de armonía, una fiesta de paz, una fiesta donde nos une, donde nos solidariza, donde nos hace ser más amigos, donde nos hace ser más humanos, que hoy tenemos que buscar eso en las instituciones, que el padre de familia se acerque junto a sus hijos y que juntos, colegio y hogar, padres de familia y profesores, podamos promover una nueva forma de educar, una nueva forma de manifestar nuestro cariño y evitarnos problemas como hoy vemos en niños, en jóvenes, cuando están abandonados, se meten muy temprana edad a hacer esto, lo que vemos ahorita como sicarios, se meten a las drogas, porque no hay el amor de los padres, no hay la comprensión, no hay el diálogo, no hay ese acercamiento entre hogar y colegio. Y ahí tenemos que trabajar bastante acá, justamente el colegio, que esto queremos que ojalá sirva como ejemplo, sirva como una contribución a que todos busquemos hacer las cosas bien, pero unidos. No buscando el dinero, sino buscando ese valor. Por ejemplo, nosotros por ese aniversario no hemos pedido un céntimo al padre de familia para aniversario. Solamente le pedimos unos artículos que se le pidió para trabajarlo con todos los padres de familia, que nos dejó una sola noche de actividad conjunta de padres de familia, de profesores y la comunidad en su conjunto que colaboró, 2.520 soles. Eso lo estamos nosotros estirando para que nuestro aniversario salga bonito, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy muy agradecido a todos y esperamos de que este aniversario nos deje gratos recuerdos que nos permita, ojalá en lo futuro, corregir más y seguir contribuyendo a lo que es la calidad de vida aquí en Casa Grande y el Valle Chicama.